Han pasado solo 17 días. 17 días y parece que ya hubiera ocurrido toda una eternidad con todas sus consecuencias. 17 días y todo está patas para arriba. A nivel nacional, nadie esperaba los resultados que se dieron, ni siquiera la propia oposición. A nivel provincial, todo está pata para arriba. ¿Cómo entender que los ganadores se sienten perdedores? Y los perdedores se sienten ganadores. Claro, Mansur se siente de otra manera. Mansur no es el mismo ministro de Salud que llegó de la mano de Cristina a integrar el Gabinete Nacional hace unos años. No, es otro Mansur, muy poderoso, mucho más poderoso que el que imaginábamos aquí en Tucumán. Empresarios, gremialistas, gobernadores, todos le rinden pleitesía todo el día. Y de alguna manera, está eclipsando al mismo presidente de la Nación. Y si le salen bien las cosas, ya en Buenos Aires comienza a hablarse de Juan 23, de sus intenciones para ser presidente o candidato a presidente, cuando sea demasiado apuro tienen los peronistas, cuando todavía no han llegado al 14 de noviembre. ¿Pero qué significaría que le salgan bien las cosas? Que le salgan bien las cosas al jefe de gabinete actual significa que aprenda a restar. ¿Cómo arrestar? Sí, arrestar. Si en Buenos Aires, solamente en Buenos Aires, porque es el centro del mundo, Buenos Aires para nuestra Argentina, logra reducir ese 4%, 5% que logró la oposición sacarle, de alguna manera a Mansur le habría ido bien en su gestión como jefe de gabinete. Es difícil. Es difícil porque al peronismo nunca le ha ido bien, no le ha ido mejor en las PASO. O sea, respecto de las PASO, siempre le ha ido peor en las generales. La política, sin ninguna duda, es caprichosa. Y Mansur, es hoy el hombre fuerte de la Nación. Seguimos en el mundo al revés. Mansur viene de Tucumán, donde su gestión no era de las mejores. Donde vos, sin ninguna duda, terminabas elogiando lo que pasaba en las provincias vecinas. Mansur no era el gran ganador de Tucumán. Inclusive necesitó de su gran rival, Osvaldo Jaldo, de su archienemigo, para que pudiera sumar y terminar siendo uno de los gobernadores que mejor le fue aquel domingo 12 de septiembre. De gobernador débil a hombre fuerte en la Nación. El tiempo, esa fecha mágica que es el 14 de noviembre, dirá qué destino le depara realmente a Mansur. Pero por ahora, una red de intereses de todo tipo, políticos, económicos, empresarios, gremialistas y otros más, lo ha blindado y lo ha convertido en un poderoso de la Nación, les guste a unos o no. ¿Y Jaldo? Jaldo hoy es lo más parecido a un rey que reina, pero que no gobierna. Conduce un gabinete que tiene a su jefe a 1.200 kilómetros de distancia. Y curiosamente seguimos en el mundo al revés. Para diferenciarse de la gestión de Mansur en la provincia, hace exactamente lo mismo que hace Mansur en la Nación. Muestra gestión y trata de ser muy prolijo en sus tareas de gobernante. Jaldo tiene una necesidad imperiosa que le preocupa y lo desvela todos los días, y esa es mostrar alguna base nacional, algún referente nacional que lo termine consolidando. Y por supuesto no está en la jefatura de gabinete ni en el presidente de la Nación. Jaldo necesita imperiosamente que el kirchnerismo le dé alguna señal. ¿Será por eso que se muestra bastante seguido y las fotos aparece bastante sonriente con algunos dirigentes del kirchnerismo? También el tiempo lo dirá. Mientras tanto, las viudas y los viudos y los hijos de Mansur empezaron a hacer asados para lamerse las heridas entre ellos. Un mensaje peligroso. Porque ellos le están echando más leña al fuego cuando Mansur, antes de partir, le dijo a cada uno de sus ministros: no quiero problemas.
aseguren la gobernabilidad. Parece que el ministro de Seguridad, Malley, no le entendió bien. Auspician este programa Macro, tu banco cerca, siempre. Caja Popular de Ahorros, de todos los tucumanos. EDET. Gobierno de Tucumán. Honorable Legislatura de Tucumán. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Casinos Play. Bienvenidos a Panorama Tucumano, bienvenidos a La Gaceta, bienvenidos a Canal 11 de CCC, bienvenidos a CCC Go, bienvenidos a lagaceta.com.ar, donde nos pueden seguir en vivo, bienvenidos a Facebook, bienvenidos a YouTube, bienvenidos a las otras redes sociales donde este programa lo puede estar viendo en vivo. Venimos a un programa donde la seguridad nos vuelve a convocar. Alguien que debía estar entre rejas y que de casualidad se apellida Rejas, curiosidades del destino, está lejos de las rejas, se ha evadido y esto ha puesto en tela de juicio la gestión general de la provincia. Un problema eterno, un problema que... Matías, vos estás ahí, ¿por qué paren la rotativa? ¿Qué pasa? ¿Qué tal, Fede? Buenas noches. Bueno, porque tenemos información aquí en la redacción, información que en este caso... va a ser provista por una periodista joven, politóloga, que se suma a Paren las Rotativas y que viene aquí a armar esta tapa que proponemos, que tiene fotos que hablan un poco de lo que vos venías mencionando. Estamos hablando de Inés Palacios, tiene 28 años, es politóloga y ha sido becada por la Fundación Obama a nivel mundial como una de las 11 líderes emergentes. Está acá. Buenas noches. ¿Cómo estás, Inés? ¿Todo bien? Buenas noches, Matías. Muy contenta por estar acá en este nuevo rol. Bueno, tenemos una tapa, tenemos fotos ya, Fede, que vamos a ver. Está la tapa en blanco. Inés va a empezar a pensar y a poner en palabras, a poner en títulos como si fuese periodista. También, obviamente, con su raíz de politóloga y su formación. Para ver qué está pasando en este contexto, como siempre les comentamos, en esta sección la producción elige cuáles son las fotos y después hay dos títulos extra en donde el entrevistado pone el ojo y elige un tema y vemos qué dice sobre ese tema. Está obviamente el tema de rejas que vos mencionabas, Fede, y también está la cuestión de las elecciones, porque mañana oficialmente empieza la campaña de cara a las elecciones generales del 14 de noviembre. Así que bueno, empezamos a armar la tapa, si te parece, Fede. Bueno, Inés, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí en La Gaceta. Muchas gracias por aceptar este desafío de hacer una tapa, ¿no? Que hacer una tapa para nosotros puede parecer una cosa ya acostumbrada. Hace 30 años que hacemos esto, pero sin embargo todos los días nos está haciendo un desafío, porque es contarle a la sociedad... ¿Qué nos parece que es lo más interesante para que ellos se sientan contenidos, para que ellos puedan entender lo que está pasando, ¿no? Así que muchísimas gracias, bienvenido, felicitaciones por tus logros y bueno, espero que te diviertas y que le encuentres un sabor especial como le encontramos nosotros al periodismo. No, gracias, muchas gracias a ustedes por invitarme.
Gracias. Bueno, Matías, sigo yo y ustedes siguen trabajando, ¿te parece? Dale. Bueno, así lo dejamos en la redacción a Matías y como les estaba diciendo. El tema de la seguridad lo vamos a tener apenas volvamos de la pausa a la que nos vamos en unos minutos. Y por supuesto, antes del cierre, vamos a estar con Gaby, quien le va a poner los stickers especiales con los que ella interpreta la realidad de nuestro Tucumán y también con algunas noticias que Gaby tiene de último momento. Nos vamos a una pausa y volvemos en unos minutos. Thank you.